bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es todo un placer compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. Mi compañero Edwin de la Cruz no va a estar en el día de hoy, pero como quiera yo tengo la responsabilidad de compartir con ustedes este cúmulo importante de informaciones económicas que han acaecido hasta este momento. Pese a que el gobierno desmintió que iba a haber un incremento del precio del pan, dueños de colmados y amas de casa afirman que ha habido un incremento que oscila entre 6 a 10 pesos y no descartan que como consecuencia de la crisis se siga incrementando el precio de este alimento tan importante. Vamos a ver la historia que nos preparó nuestra compañera Maciel Genao. Gracias, muy buenas tardes. Los propietarios de varios negocios catalogaron como abusivo el nuevo aumento en el precio del pan que les aplican los suplidores. En el colmado El Punto del sector Don Bosco en el Distrito Nacional, la unidad del pan se comercializa a 10 pesos, lo que genera pérdida a estos negocios ya que las personas se niegan a comprarlo a ese precio. Oh, eso es incómodo, mi amor, porque en verdad ya ese pan me dura 2 días. Ese pan se vende menos ahora. En tanto, en el colmado La Liga del mismo sector, el artículo alimenticio se vende a 6 pesos, sin embargo no descartan un aumento debido a que el producto llega más caro. Mientras que en otros negocios sigue a 5 pesos. Claro que es abusivo, por eso es que te estoy diciendo que yo sería incapaz de verdad de vender pan así a 10 pesos. Habrá que aumentarlo, pero mientras tanto sigue igual, vamos a dejarlo igual. Ante el aumento del precio de este y otros artículos básicos de la dieta dominicana, el expresidente de la República, Hipólito Mejía, instó a la población a comprar en las guaguitas para adquirir los alimentos más baratos. La Unión de Pequeños y Medianos Industriales de la Harina habían desmentido el incremento en el precio del pan debido a la compensación de 500 pesos por saco que reciben por parte del gobierno. En Santiago está pasando lo mismo. Ha habido un incremento importante del pan. Veamos las declaraciones. A partir del lunes ya piensan hacer el reajuste de precio. Ahora, en proporción al incremento que ha tenido el aumento de precio en la materia prima, que es entre un 40 y un 60%. Debe haber un plan para subsidiar o para proteger la alimentación del pueblo dominicano. Los índices de desarrollo de un país, de un pueblo, tiene mucho que ver con su nivel de alimentación. Bueno, yo no voy a comer pan, yo lo que voy a comer es sopa ahora mismo, sopa y agua. Porque imagínate, ¿quién va a dar ahí 15 pesos por 2 panes? Que si usted podía cenar con 5 panes para 4 muchachos y la mujer, ahora, ¿cómo puede comprarlo? Igualmente, en la provincia de Duarte ha habido un incremento del precio del pan. El panadero de San Francisco de Macorís nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo en fabricar el pan 2 por 15 y a 10. Para que el público decida cuál elegir, vamos a hacer las dos versiones. Vamos a hacer un poquito más grande. Es decir, que francamente el consumidor no va a salir perdiendo, va a salir ganando. La alza que hemos tenido en todos los ingredientes que utilizamos en la panadería, llámese azúcar, huevo, harina, levadura, mejorante, que no es un secreto para nada. Y luego de todas las discusiones que hubo en torno a que se iba o no a aumentar el precio del pan, finalmente el ministro de Agricultura, Limber Cruz, afirmó que el pan se incrementaría, aunque no a 10 pesos, por lo menos a 7 u 8 pesos, alrededor de un 50%. Vamos a ver una historia que nos preparó nuestra compañera Jennifer Peña. El pan ha sido el más reciente producto alimenticio que ha sufrido alza de precios, lo que ha sido calificado como una galleta sin manos a la población. El ministro de Agricultura, entrevistado en hoy mismo, aclara que han aumentado los precios de los insumos que son importados y también los fletes marítimos. Realmente, pero ustedes saben cómo está el petróleo hoy. 75 está el Brent. Qué bueno que lo sepa. ¿Y usted sabe qué cuesta un contenedor que empezamos cuando nosotros llegamos al gobierno en 2.000, 2.500 dólares
traerlo, subió a 4.000, subió a 6.000, subió, se habla de entre 11 y 12 mil dólares traer un furgón. Eso impacta directamente también a los precios. Entonces la gente ataca, no conoce razones. Y qué bueno, porque déjeme decir una cosa, la crítica también son importantes porque nos encienden, nos prenden a nosotros y le ponemos más atención a la cosa. El funcionario precisó que el gobierno ha llegado a acuerdos con productores agrícolas para evitar alza de precios. Hay que buscar la manera de acercar más al productor del consumidor. Esa es una. Hay que buscar la manera de acercarse a los sectores productivos y al comercio. Hay que buscar la manera de hacer acuerdos con ellos. Nosotros conocemos los costos de muchos de esos renglones que son sensibles para la canasta familiar. Limber Cruz dijo que hay varios productos que se venderán en los próximos días a menores precios que los actuales. Y lo anuncio aquí, tenemos un pacto, un acuerdo hecho con los productores de huevo, con los productores de pollo. Huevo a $4.95 en granja. Claro, en granja. Carne de pollo a $39.50 en granja. Ahí tú le vas a agregar el proceso de comercialización, de transporte, etcétera, y te va a subir. Pero tenemos ese acuerdo firmado ya. El ministro de Agricultura dijo que el INESPRE comprará productos agrícolas para venderlos a la población a bajos precios. Gracias, Jennifer. A propósito del incremento del PAN, el expresidente de la República, Leonel Fernández, y actual presidente del partido Fuerza del Pueblo, le sugirió al gobierno que para evitar que haya un incremento del PAN, que es un producto que tiene incluso matices políticos, como lo tiene el arroz, como lo tiene el combustible, como lo tiene el huevo, las habichuelas, etcétera, etcétera, pues el presidente Fernández le sugirió que para evitar un incremento de este rubro, que hable con los productores de harina para ver cómo se puede subsidiar el PAN. Veamos una historia de nuestro compañero Jonan González. Al explicar que las grandes inversiones que se han hecho en el mundo para contrarrestar la pandemia del COVID-19 han provocado una mayor demanda de alimentos y por ende un aumento en los precios, el expresidente de la República, Leonel Fernández, recomienda a las actuales autoridades que subsidien los alimentos de primera necesidad a los fines de que la ciudadanía no perciba los altos costos de los productos. Pero en representación de lo que es el interés popular, me atrevería a sugerir que para evitar un incremento del PAN y de otros productos sensibles de la canasta familiar, que el gobierno asuma el subsidio a esos productos. El presidente de la Fuerza del Pueblo también manifestó estar sorprendido de los actos de corrupción que han salido a la opinión pública y que se le imputan a excompañeros del Partido de la Liberación Dominicana. Sin duda alguna que nos sorprende, o sea, obviamente no esperábamos que, ¿verdad?, que, digamos, actos de esta naturaleza estuvieran ocurriendo. Se sabe que en todos los gobiernos, absolutamente en todos los del pasado, en todos, aparece una que otra persona que incurre en actos delictivos en detrimento del erario público. Pero cuando ocurren cosas de esa magnitud, pues sin duda alguna que crean preocupación y generan una conmoción en la opinión pública nacional. El tres veces presidente de la República habló sobre estos temas al participar en un reconocimiento póstumo que hizo el Senado de la República a Jimmy Sierra por sus aportes a la preservación y fomento de la dominicanidad a través del cine, el teatro, la literatura y la academia. El pergamino de reconocimiento otorgado por el Senado fue recibido, además del expresidente Fernández, por la viuda y otros familiares cercanos al escritor que falleció el pasado año. Gracias, Jonan. Opiniones a favor y en contra ha generado la declaración del expresidente Hipólito Mejía de que se compre el PAN y los diferentes rubros de la canasta familiar en guaguitas. Vamos a ver una historia de Víctor Erasme. Vendedores de guaguitas plataneras manifestaron que, tal y como señaló el exgobernante, ellos venden los productos comestibles más baratos que en otros establecimientos comerciales. Por un lado lo veo bien. Claro que lo veo bien, porque eso es favorable para los de la guaguita. Eso es lo que dijo Hipólito Mejía, eso es verdad.
tienen que ayudarnos para comprarnos a nosotros, porque nosotros vendemos más barato que los colmados. Algunos ciudadanos calificaron las declaraciones de Hipólito Mejía como desafortunadas, no obstante, fueron respaldadas incluso por propietarios de colmados. Yo creo que son muy, muy desafortunadas esas declaraciones del expresidente Hipólito Mejía, ya que cuando fue presidente, él mandaba a la gente cuando los huevos subían, a que él decía que él no lo ponía por 100 pesos. Claro, porque usted no puede comer lo más caro, los pobres tenemos que comer lo que aparezca. Si no hay pan, que el pan está caro, comamos batata. La comparto con él, porque si aquí hacemos igual que en Estados Unidos, que cuando suben un artículo, se deja de comprar, se ven obligados a bajar. Yo estoy de acuerdo con Hipólito Mejía. Quienes apoyan la sugerencia del exmandatario lamentaron que las guaguitas plataneras no vendan una serie de productos que se han incrementado o que podrían subir de precios, como los panes y las carnes, entre otros artículos. Gracias, Víctor. Y el obispo de la diócesis de Higüey, Monseñor Jesús Castro Marte, llamó al presidente Luis Abinader que enfrente el incremento en los precios de algunos productos básicos. Dice que son especulaciones por parte de algunos sectores criminales y que las autoridades tienen que ser enérgicas con la especulación. Aclaró que aunque nuestra economía es de libre mercado, no se puede seguir perjudicando a los más necesitados y que la realidad va en perjuicio de los más pobres y que no se puede seguir perjudicando a los más necesitados, reiteró. El gran problema de todo esto, señores, es que el gobierno tiene poco margen para interferir y enfrentar la situación económica y la carestía de los precios de la canasta familiar. Vamos a ver en ese sentido una historia que nos preparó nuestra compañera Jennifer Peña. Luego que el Banco Central informó que en el último año los precios de los productos de consumo y servicios han aumentado un 10%, se ha anunciado una alza inminente en el precio del pan y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha dicho que los productos de primera necesidad llevan 11 meses consecutivos subiendo de precio. El precio del barril del petróleo ha tenido una alza consistente este año y no solo en lo que va del mes de junio ha aumentado de $5 por barril, de $67 el primero de este mes a $72. En lo que va de año, el gobierno ha asumido parte del alza de los precios de los combustibles, con un gasto que asciende a $300 millones para evitar el incremento de los precios del pan, subsidió a los pequeños y medianos industriales de la harina con casi $300 millones durante 90 días. Las distintas variantes que intervienen en la economía indican que el gobierno tendrá un poco margen de maniobra para paliar la situación que afecta a la gente debido a que los ingresos han bajado por el impacto de la pandemia. En sectores tales vitales como la economía y el turismo, que aunque han iniciado la recuperación, están muy lejos de volver a la situación previo a la pandemia. El presidente Luis Abinader dejó sin efecto para este año el plan de hacer una reforma fiscal para mejorar las finanzas públicas y el camino que le quedaría sería seguir el endeudamiento. Para ese tema también ha disparado las alarmas, porque no solo un año pasó del 55% del Producto Interno Bruto a un 70%. Para Marker Economía y Negocios, Jennifer Peña. Gracias, Jennifer. Y eso que retrata Jennifer es la realidad. Lo cierto es que hay una inflación, los commodities se han incrementado, eso ha provocado un incremento de los precios, pero además la pandemia ha disminuido significativamente los ingresos del Estado, mientras el gobierno se ha visto compelido a aumentar drásticamente el gasto público para poder enfrentar la crisis, para apoyar a la gente pobre y todo lo que ha implicado. O sea, estamos en un escenario de incremento de los commodities. El petróleo se está incrementando. Disminución de los ingresos y aumento del gasto público. Entonces, en una situación así, el gobierno no puede hacer reformas. En consecuencia, ahora se le hace muy difícil buscar los recursos para poder apoyar económicamente
al sector productivo. No obstante, a pesar de las dificultades, todo parece indicar que le toca al gobierno intervenir en la situación, porque si no, los precios van a seguir aumentando y la gente pobre, y mucho más porque se ha incrementado el desempleo, no está en condiciones de asumir ese aumento del costo de la canasta familiar. Yo creo que pese a que la deuda externa, dice el informe de Jennifer, que la deuda pasó de un 54% a un 70%, como consecuencia de lo que ha tenido que asumir el gobierno, ha tenido que endeudarse de manera vertiginosa, superlativa, extraordinaria, como consecuencia de lo que acabamos de explicar. Pero parece que a pesar de la situación financiera estrecha, rígida que tiene el gobierno, tendrá que hacerle caso a la propuesta que hace el expresidente Leonel Fernández de que para evitar que el PAN aumente, debe de subsidiar a ese sector. Y creo que lo mismo tendrá que hacer, no solamente con el PAN, sino con los otros sectores que también se han incrementado. Porque ahora estamos hablando del PAN, pero la verdad es que se han aumentado prácticamente todos los productos. El huevo, el arroz, la habichuela, la cebolla, todos se han incrementado. Sabemos que no es culpa del gobierno, no tiene la culpa de que el COVID haya surgido de manera inesperada y que eso haya provocado una crisis económica mundial con la secuela, quizás más terrible, que ha habido una inflación mundial que está teniendo repercusiones en la economía dominicana. Pero ahora mismo, debido a que se ha incrementado la pobreza, debido a que se ha incrementado el desempleo, debido a que todavía el sector empresarial está tocado por la crisis, le toca al gobierno, aunque esto implique un incremento del déficit fiscal y consecuentemente un incremento de la deuda, pues ayudar al sector agropecuario para que la comida le pueda llegar a la gente. Porque si no lo hace, de seguro que tendrá problemas. Solo hay que recordar el 2003, que no está tan lejos. La gente, digamos, de mi edad, de entre los 40 y los 60 años, recuerda perfectamente lo que implicó la crisis del 2003 y cuando hubo una hiperinflación que se le puso la casa del terror al supermercado. Eso no se lo perdonaron Hipólito Mejía y lo sacaron. Le puede pasar lo mismo a este gobierno si en medio de esta situación de crisis y desempleo no puede controlar el precio de la canasta familiar. Vamos a ver el diccionario económico. Privatización: transferencia de servicios, empresas o valores públicos al sector privado. Los gobiernos, ya sean locales o nacionales, tienden a privatizar para aumentar los ingresos, recortar gastos o crear servicios más eficientes debido a la competición del libre mercado.